Así es, la nueva tarea 3 de comprensión de lectura del examen DLA2. De ya en pantalla tenemos el modelo de ejemplo de nuestro ebook de preparación para el examen DLA2. Nuevo ebook de preparación con la nueva versión del 2020. Lo puedes descargar ya desde el enlace que te dejo aquí debajo. Libro económico, cuatro modelos de examen, cuatro temáticas de vocabulario. Es decir, cada modelo va eh, relacionado con una temática que puede salir en el examen. En el examen, luego lo vas a ver, cuando lo veas, el examen tiene todo el vocabulario relacionado con el plan curricular, el nivel A. Dos. Y está muy relacionado con la actividad cotidiana de tu entorno. En imágenes, aquí tenemos el ebook La Tarea 3, completamente nueva. Si estás viendo por primera vez el canal de Spanish Classes Live, no sabes, no tienes información del nuevo DLEA2, de te dejo aquí en la etiqueta para que vayas al vídeo para ver el modelo completo. Solo me, solamente vamos a hablar de la tarea 3 que tenemos ya en imágenes. ¿En qué consiste la nueva tarea 3? Son tres textos, aquí tengo el siguiente y estos dos y luego seis preguntas relacionadas, seis preguntas relacionadas. Con eh, los textos. Entonces, en este caso, ¿cómo empezaríamos? La estrategia principal en este caso para hacer esta tarea es empezar a leer las preguntas. Leemos las seis preguntas lentamente, dedicando un tiempo, un par de minutos, para hacer todas, para leer y para subrayar lo más importante. Quien dice que no le gustó su viaje, no le gustó su viaje. Habría que subrayar que no le gustó su viaje y tener claro porque luego cuando estás leyendo el texto tienes que saber evidentemente eh, cuál es la relación. Tienes que conectar el texto con la pregunta. Entonces, primer consejo es leer las preguntas antes de leer el texto. Un error es leer el texto y después leer las preguntas porque vas a perder más tiempo tiempo. Lectura rápida de las preguntas, subrayamos y después nos vamos a leer el texto. En este caso, eh, ¿quién dice que no le gustó su viaje? No, le gustó. ¿Quién estuvo en varios países? Subrayaría varios países. ¿Quién viajó sin acompañante, sin compañía? Alguien que viajó en solitario. Y yo me apuntaría, como el cuadernillo puedes escribir, yo pondría viajar solo, solitario. ¿Quién hizo amigos durante el viaje? Amigos, hacer amigos, muy sociable, un viaje sociable, también habría que relacionarlo. ¿Quién tuvo problemas de salud? Alguien estuvo enfermo, también anotaría. Se puede escribir en el examen, en el cuadernillo. Esto luego lo vas a devolver. ¿Quién tuvo problemas para comunicarse con otras personas? Problemas de comunicación, de lengua. Y entonces, conmigo aquí vas a hacer, vamos a hacer el ejemplo número uno, el de Raúl. Ahora leeríamos Raúl y el resto de ejemplos, si quieres, lo tienes en el modelo, el enlace aquí debajo. Cuatro temáticas, cuatro modelos, soluciones y hoja de respuestas. Raúl, vamos a leer muy despacio. Hace dos meses estuve con mi familia en Roma, París y Ámsterdam. Roma París y Ámsterdam, diferentes países, varios países. Ya tendríamos el primer. ¿Ves? Como yo ya empiezo a leer y yo ya sé cuál es la pregunta, yo ya relaciono mentalmente, si estoy concentrado, ya relaciono con eh, la pregunta, texto-pregunta. Entonces, aquí. Vale, habría que leer luego el resto de, de textos, pero yo ya estoy al 98% seguro que Raúl es el que estuvo en varios países. Seguimos leyendo. Queríamos conocer, subrayo, Roma, París y Ámsterdam. Esto yo ahora mismo lo subrayaría. Roma, París y Ámsterdam. Estos tres. Para luego, incluso aquí anotaría, eh, al lado de Roma, pondría, eh, pues la pregunta 15, pondría un 15, ¿de acuerdo? Queríamos conocer la cultura de las tres ciudades, así que visitamos museos, monumentos más importantes de cada una de ellas. Teníamos muchos lugares que visitar y poco tiempo. Por eso fuimos con prisas, muy rápido, todos los días. No fue un viaje relajante. Pero descubrimos muchísimos lugares interesantes. En el futuro me gustaría volver a visitar las tres ciudades, pero por separado. Nosotros no hablamos inglés muy bien. En Roma la gente nos entendía, pero en París y en Ámsterdam nos resultó bastante difícil hablar con la gente. Espera, 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 porque hay problemas de comunicación. ¿Qué número es del problema? ¿Lo estás viendo ya? Aquí, 19. Quien tuvo problemas para comunicarse con otras personas, también Raúl. Y aquí, antes de contestar, antes de contestar todo, eh, yo lo que haría es poner aquí un 19 también, en el lado de la hoja. Y terminaría de leer todos los textos. Y después, una vez terminado, en 7-8 minutos aproximadamente. Si no has visto el vídeo de la estrategia para hacer los tiempos en la prueba de comprensión. De lectura, te dejo aquí la etiqueta y puedes ver también el vídeo hablando de las estrategias para controlar el tiempo. Muy importante para que luego la prueba auditiva vaya perfectamente. Eh, ahora sí, tienes que decirme tú si tú aplicas esta estrategia o haces alguna diferente. Escríbelo en los comentarios, que todos podamos debatir. No existe una estrategia única. Esto es muy flexible, cada estudiante puede hacer esto de la mejor manera posible y como se sienta más seguro. Esta es la que yo te aconsejo, pero escríbeme cómo haces tú esta tarea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, suscríbete para conocer más estrategias DELE.